buenos días y ver ese video realmente impacta, ¿no? Y queríamos preguntarle a Soledad Laciar, que es su mamá, cómo le impactó a ella. Porque este video ya se había filtrado anteriormente, algunos lo habían visto, pero Soledad, es la primera vez hoy en la mañana con te encuentras con esta imagen, con esta acción. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos, Soledad? Primero lloré, porque la verdad que lo primero que se me vino a la cabeza es que ahí adentro estaba mi hijo divirtiéndose. Lo vi, no sé, 20 veces. Y, viste, uno por ahí trata de encontrar la razón o qué puede pasar en el juicio que quieran buscar dentro del video. Creo que es contundente, que no hay nada que pueda hacer dudar de que esas dos bestias tiraron a matar, no había ningún riesgo con el auto va frenando. Digo, creo que para aquellos que dudan, ya está. La reconstrucción mental que vos tenías a partir de los dichos, inmediatamente apenas te enterás de lo que le ocurrió a tu hijo. ¿Era así? Era así, era tal cual. Juan, mi hijo mayor, había visto el video y me había dicho, ma, los chicos no hicieron nada. Entre lágrimas, porque la verdad que uno, y hasta ahora, a veces sigue escuchando, y por qué no frenó, y el conductor, y que esto, y que lo viste, esa parte de la sociedad que cada vez es más chiquita, pero que todavía duda de Juan, y ese día vino llorando, me dice, ma, los chicos no hicieron nada. Y le digo, Juan, yo ya lo sabía, desde el primer día que lo sé, que los chicos no hicieron nada. Yo los crié, a todos, ¿no? Jugaban a la play en mi casa, estaban acá en la pileta, yo los he llevado a la casa, conozco a la familia, digo, no hacía falta, no hicieron nada. Soledad, ¿crees que este video sale a la luz, si bien ya se había filtrado, como vos decías, justo en el juicio, con alguna razón, con alguna intencionalidad? No, la verdad es que no entiendo por qué salió ahora. Honestamente, creo que está bien. También he escuchado comentarios de gente quizás cuidándome, ¿no? De decir, ¿para qué? Esto no es necesario para la familia. Digo, yo estas imágenes, si no las veía hoy, las iba a ver en el juicio porque forman parte de la prueba, digamos. Y la verdad que sí creo que es necesario. Yo me he encargado de tratar de pasarlo a un montón de gente. A ver, se tiene que saber cómo actúa la policía. Me parece que es importante, no es morbo. La realidad. Y esto que decías vos, que hay algunos que cuestionan de la sociedad el accionar de Juan Cruz, ¿vos qué ves, cómo actúa? Y además nos decías, lo voy a defender de ahora y por siempre. Desde siempre y por siempre, ¿no? ¿Qué veo? Digo, trato, porque traté de mirarlo diciendo, bueno, a ver, olvídate de Blas. Yo veo un auto que viene llegando a un control, frenando. Un policía que hace señas con un brazo que no se entiende si es seguir o frenar, con un arma en la mano, y un auto que sigue. Digo, acá no hay un auto que pasaba 200 kilómetros por hora. Me pongo en contexto también, como pidieron los abogados. En un momento, uno de los abogados dijo, no nos olvidemos del contexto. Y sí, el contexto era que en la calle no había mucha gente, que no había necesidad de disparar. El contexto era que un gobierno le dio poder a la policía para cuidarnos, ¿no? Ese era el contexto en el que vivíamos. Una policía que tenía el poder en sus manos para cuidarnos, no para matar. ¿Cómo lo ves, cómo lo sentís a Juan Cruz, que es quien manejaba el auto? Muy triste, muy, muy triste. Desde siempre lo vi muy triste. Y la verdad que no sé si hago bien en contar esto o no, pero yo lo he tenido sentado en mi casa diciéndole, Juan Cruz, basta. O sea, vos sos víctima. Porque él venía y me miraba a los ojos y me decía, yo habré hecho las cosas bien. A ver, Juan, y se lo digo ahora y ojalá me esté mirando, él hizo todo bien. Y lo repito hasta el cansancio. Mientras Juan Cruz y Camila corrían buscando ayuda, estos policías corrían a buscar un arma para plantar. Digo, ahí se acaba cualquier cosa que puedan decir de Juan Cruz, ¿no? Digo, yo no sé, podemos preguntarnos, ¿y por qué no frenó? Y pues, digo, sí, yo admito que la gente se lo pueda preguntar. ¿Se asustó?
Quizás yo también me hubiese asustado por encontrarte policía que te levantan un arma, te la bajan, te señas que frene, que no frene. El contexto famoso. Ahora pensar que iban a matar a tiros de esa manera y largarse a disparar. No. Por último, Soledad, mañana es la tercera jornada. ¿Vas a hablar mañana en el juicio? Mira, mañana quedan de que se presenten dos de los imputados, que después tienen lugar, si quieren volver a declarar o ampliar declaración los imputados, y después de eso yo soy la primer testigo. No sé si se dará lugar mañana, depende de cuántos imputados quieran hablar y cuántos no, hay posibilidad de que mañana yo ya declare. Tu idea es ser la primera en hablar, ¿no?, como testigo. Sí, ya está, ya lo dijeron, está definido que yo soy la primera, después el papá, después Blas, y después los chicos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a...